Hola a todos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero estén lo mejor el día de hoy. Y bien chicos, como siempre soy Carlos y bueno, pues el día de hoy les quiero compartir un nuevo top de aplicaciones útiles y divertidas para su teléfono con Android. Así que si quieres conocerlas, activa la campanita de notificaciones, suscríbete al canal y por supuesto deja tu gran like. Y como siempre, ahora sí, comenzamos. Bueno amigos, comenzamos con una aplicación de edición de fotografía diferente pero sumamente potente, para poder realizar ediciones en nuestras fotos de una forma fácil, pero vistosa y también por supuesto sencilla. Y es que al abrirla, la aplicación se llama Epic y vemos que tenemos pues aquí distintas plantillas que ya están digamos predefinidas. Básicamente tendremos que elegir alguna que nos guste y después utilizando nuestras propias fotos podremos aquí por ejemplo colocarla. Ya les daré opciones como por ejemplo ajustar la imagen, cambiar colores, etc. Lo interesante es que tenemos la plantilla hecha para tener esos grandes diseños. Por supuesto, de igual manera es un editor normal en que básicamente puedes entrar y editar tu foto como más te guste. Pero aquí lo divertido y bonito son las plantillas, que la verdad son bastantes y están bastante bien. Además de que casi no ocupa espacio ni se ralentiza ni nada. Así que sí, y también por supuesto es gratis. ¿Te gustaría darle un toque de personalización extra a tu teléfono? Pues te invito a utilizar esta aplicación llamada Level App, que como puedes ver aquí, pues nos va a otorgar estos excelentes fondos de pantalla animados, pero que todos estos están muy bien cuidados y detallados. Todos son fondos minimalistas, pero como puedes ver la animación está muy bonita, muy bien lograda. Todo eso le puedes dar un gran cambio a tu teléfono. Como te decía, tenemos un gran repertorio de fondos de pantalla, todos de ese estilo como mínimo, pero también hay algunos diferentes como estilos de anime, estilos de juegos, etc. Todo se ve bastante bien y con excelentes animaciones. Digamos aquí que la única pega que tiene esta aplicación es que como no tiene mucha publicidad, la única publicidad que tienes es cuando quieres descargar un fondo de pantalla. Básicamente te pide ciertas llaves, te pide por ejemplo 3 llaves y tendrás que ver un anuncio para poder descargar el fondo o 2 anuncios para desbloquear este fondo. Dependerá del fondo que quieras utilizar, pero creo que es una pequeña publicidad que básicamente no es ni intrusiva, dura a veces 10 segundos, por lo que creo que vale muchísimo la pena y la verdad es que está bastante, bastante bien. Antes de pasar a la siguiente aplicación del día de hoy, te quiero recomendar un pequeño juego para tu teléfono para que puedas descargar y probar. Lleva por nombre Daddy's 3 y sí, es la tercera parte. La verdad es un juego de plataformas y aventura que está bastante bien. Te recuerda muchísimo a otro juego de plataformas que ya todos sabemos cuál es. No pesa nada, es bastante ligero y por supuesto tiene muchísimos niveles para poder jugar. Aquí tenemos este pequeño papel de pues esta pequeña personita, esta pequeña bolita, para poder avanzar en los niveles, que la verdad están muy divertidos. Como te decía, es un juego simple pero divertido. Y claro, también es gratis. Y bueno, nuestra penúltima aplicación del día de hoy chicos es una de, digamos diría yo, sencilla pero de mucha utilidad. Y es que esta aplicación básicamente nos va a permitir poder encender la pantalla al pasar nuestra mano por el sensor de pantalla. ¿Cómo es esto? Seguramente algún teléfono ustedes tenga que cuando tú sacas el teléfono de tu bolsillo se prende la pantalla y, o has visto cómo algunos teléfonos tienen esta opción. Eso te va a ahorrar por ejemplo el uso del botón, básicamente para que no se desgaste. Y es que sí, solamente pues sirve para muchas funciones. Por ejemplo, podemos utilizarlo simplemente para que con una pasada se prenda la pantalla o que con 2 pasadas se apague. También podemos por ejemplo activar que al sacarlo de la bolsa se encienda la pantalla y así poder ver la hora, qué sé yo. Te ahorra bastante tiempo, ya que básicamente te ahorra por ejemplo presionar el botón. Puedes tener el teléfono allá a lo lejos, simplemente pasar la mano y ya encenderás la pantalla. Entonces es una aplicación sumamente sencilla, pero creo que a muchos teléfonos les puede servir, ya que muchos no tienen esta opción. Bien, como siempre también es gratis, descárgala en la descripción. Y bueno amigos, ya llegamos a la última aplicación del día de hoy. Como siempre, por supuesto, no es algo que sea menos importante, y es que tal vez ya lo hayan visto en algunos TikToks inclusive, o tal vez ya lo tengan, pero si no, igual se los quiero compartir. Es que les comparto el cómo tener o enviar fotos, notas, dibujos, etcétera, a la pantalla de inicio del teléfono de un amigo, amiga, novia, lo que sea, para básicamente tener aquí estas, digamos, pequeñas mensajes de forma automática y darle así distintos mensajes cada día. La aplicación se llama Widget Share y su función es muy fácil. Al abrirla simplemente hay que crear una cuenta con los datos que tú quieras, nombre de usuario, etcétera. Verás que ahí básicamente es toda la interfaz. Pero aquí la parte importante es donde se ve esta como casita y dice que vas a poder crear tu widget. Bastaría darle aquí al más y en este caso crear widget. Verás que te da la opción por ejemplo de tomar una foto usando la galería y vas a colocar aquí en este caso la que tú quieras, una foto o una tomada. Ahí no importa lo que tomes, simplemente es como para usarlo de lienzo.
Una vez que tengas ya aquí colocada tu foto, vas a ver que te da la opción de compartir, ahí el código de compartir, para que tu amigo o tu amiga en su teléfono con la misma aplicación, en la opción de añadir widget, coloque este código y así pueda tener ese widget en su pantalla de inicio. Pero antes de que lo haga, te voy a enseñar cómo es que se hacen los dibujos, las notas que seguramente has visto. Por ahí, verás que yo lo hice de esta forma y creo que es bastante fácil. Básicamente vas a tomar el widget que hayas creado, lo vas a dar en editar. Y con la herramienta pincel, yo lo que hice fue pintar todo de blanco, todo de blanco. Y ya sobre de eso, comencé a hacer algún dibujo, de tal forma que puedas, por ejemplo, crear algún mensaje o lo que tú quieras. Básicamente yo hice esto de rápido para que vean ustedes cómo funciona. Ya una vez listo, le van a dar ahora sí a enviar widget y ya queda guardado. Ahora, para que la otra persona lo tenga, digamos, activado, como te decía, tiene que hacer los mismos pasos que te hice al principio, solo que en lugar de crear widget le va a dar a añadir. Va a elegir el código que tú tienes y ya estará añadido. Después en su escritorio va a elegir en este caso el widget share, puede ser el 2.2, después le puede cambiar el tamaño y vas a ver que te aparece aquí, en este caso la imagen o dibujo que hiciste antes. Y por supuesto, si haces algún cambio, verás que automáticamente se va a actualizar. Eso es lo divertido, que tú puedes estar haciendo un dibujo en tu teléfono y simplemente enviarlo y la otra persona a lo mejor ni se va a dar cuenta y va a recibir ahí un bonito mensaje para su día a día. Pues creo que es una aplicación interesante, la verdad bastante sencilla, seguramente ya la conoces, pero si no, aquí igual te la comparto. Es muy sencilla, no pesa nada, no consume nada de memoria ni nada de datos, entonces creo que está bastante bien. Y lo mejor es que todo es que así como tú puedes enviarle un mensaje o enviarle un widget, la otra persona también te puede enviar un widget de vuelta. Entonces creo que está súper bien para dar un bonito mensaje a quien tú quieres. Y bien chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Como siempre ya lo saben, si les han gustado estas aplicaciones, aquí en la descripción encontrarán los enlaces para que las puedan descargar. Por supuesto, cualquier duda o comentario, como siempre, será bienvenido en la caja de comentarios. Y bien chicos, esto ha sido todo. Como siempre, yo soy Carlos y nos veremos en un nuevo video. Bye bye.